principio me chocó esa pareja. Al principio mi personaje iba a ser una mina más nerd, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba a la que le pasan cosas con este pibe. Me costó al punto de decir, no sé cómo hacerlo. ¿Por qué haces esas dietas imposibles que después venís acá con 600 empanadas? Señoras y señores, a sus cascos, bienvenidos, porque las bombas de hoy explotan como nunca, porque las bombas que ves acá, después habla toda la tele. Así que, señoras, señores, preparados, listos y al trabajo. Carlita Conde, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¡Qué hermosa! Por favor, hoy tenemos un amigo que nos visita en el panel, Alejo Rivera. ¡Bravo, Alejo! ¡Bravo! Preparate, Alejo, porque este es un cotolengo complicado. Gran compañero, Gracias por la invitación. Este es un cotolengo complicado, pero además de la famosa que se operó porque algo de su cuerpo perfecto no le gustaba, ¿no? Bueno, no me puede gustar todo. ¿Cómo? Además de la discriminación o no de Ximena Barón para con un compañero de trabajo, esta venta bomba de último momento. Una bomba internacional de la que van a hablar los principales medios del mundo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puede ser? Es una bomba internacional que tiene, incluye la polémica de un famoso, famosísimo, como es Ricky Martin. Mirá, es tan famoso que ni siquiera hacemos un enigmático. No, claro. El enigmático es la foto. Se supo días pasados que Ricky Martin suspendió su boda con Juan Yusef, su novio israelí, con quien vive en una relación hermosa. Soñada. Él con los chiquitos que ha tenido a través de un sistema de subrogación de vientre, sus gemelos, el novio, son pacheros. Él con toda su belleza, con la que vive, se mira al espejo todos los días. No le digo nada, es un, bueno, es un tipo querido, carismático, multimillonario, exitoso, no hay una canción que no sea un hit. No hay nadie que no le quiera dar, no. Nadie, nadie, hombres, mujeres, le perdonan la vida a todos. Bueno, todo, lo cierto es que suspendió su boda, se dijo, días pasados, al menos en los medios internacionales, que había problemas de agenda. Hay que tener problemas de agenda para casarse. No me entra la agenda. ¿Cómo haces para tener problemas de agenda para casarte? 2017 completo, no tengo un viernes al mediodía para recibir. Me casaría con vos, pero ¿sabes que no tengo tiempo? Es raro. Lo mato. Es raro, pero en realidad se esconde una inquietante versión que nos llega a través del entorno de su discográfica. Cuidado. Las pruebas están a la vista y aquí las mostraremos, porque una foto de Instagram generó una crisis en la pareja del hombre, de uno de los hombres más famosos y bellos del mundo. Sí. Una foto de Instagram, likeo o ponerle me gusta, ¿puede generar una crisis de pareja? Pero claro. Para una pareja que ya estaba medio enclenque, si no. A ver, nos lo preguntamos. Enclenque me encanta. Usando cáscara de banana, enclenque. A ver, cualquier pareja puede tener una crisis si uno de los dos, y aquí lo hemos debatido más de una vez, le stalkea la foto al otro. Sí. Le revisa el celular, ve dónde pone me gusta y pone que usted. Pero al punto de suspender una boda, es la bomba del día de la que hablarán los medios internacionales. Una foto a la cual Ricky Martin le pone un like, un me gusta en Instagram, derivó en la crisis que suspendió su boda, no por problemas de agenda, sino por la foto que te vamos a mostrar en minutos, si es una verdadera bomba. Paula Varela, ¿puede suspender una boda una foto? Sí, puede suspender la boda una foto. Gracias por todo, Paula. Muy bien. Claro que sí. Por supuesto que no estoy de acuerdo con Paula Varela. Por supuesto que no vamos a imaginar que Ricky Martin y el israelí, que es como una microfonera en lugar de ser una botinera, porque es bien que se acercó a Ricky Martin adrede, no iban a sostener una relación monogámica. ¿Quién lo puede pensar? Solamente una cueva de las tinieblas como Paula Varela puede creer relación iba a ser una relación monogámica. Por supuesto que no es por la foto. Le puso me gusta a una foto. Ahora, si el novio es un paranoico, es diferente, obviamente. Pero cuando vean la foto, entenderán quizá por qué el novio le dice, pará. Porque aparte me esto exponés, es un montón públicamente, me sos Ricky Martin. Claro. Ponés un me gusta a esta foto. Vos que tenés el cuerpo más lindo del mundo. Foto de Rocco Siffredi, ¿de quién era la foto? No conoce la paciencia, Pardini, por favor. A lo mejor estaba un poco celoso también. Bueno, le van a meter la camisa, Cristiano.
Estamos locos. ¿Por qué? ¿Puede ser de alguna otra cosa? No, claramente fue una situación de celos que llevó a la suspensión de esta boda. La hija de Leonardo Fabio con nosotros, Mimi Álvarez. Sí, adelante, Mimi. Sí, vine con un look cambiado. Me cansé de los sombreros un poco. Encima lo voy a vender porque Carmen me quiere hacer juicio. Ah, no tengo plata. ¿Cómo? Sí, con el juicio, pues después lo contás. Dale, ¿qué querías decir? Nada, yo quería decir que si fue de Maluma la foto. No voy a decir todavía. Puedes tener paciencia, Paula. Hay que hacer una hora de programa, querida. Para mí que si fue de Maluma, al toque cancelo boda. Pero si con Maluma hicieron un videoclip y aparentemente comieron de ambos cuerpos. Se devoraron ese video, ¿no? Los rumores dicen que Ricky Martin y Maluma lo hicieron. Sí, seguro que lo hicieron. Gente del entorno... ¿Perdón? Maluma, no es bien machito. Hasta que se te cruza Ricky Martin. Por lo que muestra Maluma en cada video que hace o en cada recital... Perdóname, no. Todo lo contrario, son versátiles. Déjame terminar esto. Dale, dale. Sube a las fans, las besa en vivo. No, todo lo contrario. El último tema que hacen juntos Maluma y Ricky Martin, se están en la letra, ya te das cuenta, la relación gay que están contando, querido. Pero espérame, venden el versátil, venden el ser versátil. Hay que decir una cosa. Uno ha escuchado, le voy a apuntar a Alejo Rivera para que haga su... rompa el hielo con su primera declaración con esta pregunta que te voy a hacer. ¿Vos sos de los hombres que creen que si tuvieran que pecar y caer en la tentación de estar con otro, estarían con Ricky Martin? Y es de los que te hace dudar sobre ti. Muy bien, gracias por todo, Alejo Rivera. Es de los que te hace dudar. Anda a la cancha ahora, Domingo, anda a la cancha. Bienvenido. Sí, he escuchado mucho tipo que ha dicho yo por Ricky Martin lo dudaría. Ah, yo le doy a Ricky. ¿Le da Ricky Martin? ¿Quién más? ¿Claudio? ¿Claudio, otro asistente, le da Ricky Martin? ¿Luciano? ¿Le da Ricky Martin? ¿Nosotros no valemos? Perdón. Voy a hacer una pregunta. ¿Le damos a Ricky Martin? A todos los que le dan a Ricky Martin. Yo también. ¿Qué pasa si hay un momento que dice, bueno, cambiadita? ¡También! Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. Bueno, cambio, vamos. Bueno, ahora te voy a cantar Fuego de Noche, Nieve de Día al Oído. Te dice. Bueno, Franco Torcha. Merecen estar todos procesados. Sí, por favor. Todos procesados por alevosía en la homofobia. ¿Quieren que te diga? Por alevosía. ¿Por qué? Para, Franco. De querer inculcar todas estas cosas tuyas al mundo. Lo mío es mío, está sanito y queda ahí. Vos haces tráfico de autopartes y estás libre. Es suficiente con que encima me dirijo a vos y mantengo un intercambio, por favor. Pero pará, que yo muestre mis personales no significa que tengo otra cosa. No quiero ver nada y además Ricky Martin mira bastante. Vos que es el té de tu marido que mira bastante. ¿Qué cosa? ¡No! Ricky Martin, no generemos un divorcio, aparte. ¿Qué hacen? ¿Cómo? 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 La bomba de la tarde, querida repercusión internacional, habla de una foto que Ricky Martin likeó en Instagram, lo cual generó una crisis que llevó a la suspensión de su matrimonio por problemas de agenda. Voy a leer acá. A ver. Viviendo otra vez la vida loca, sí, se preguntaron los medios. ¿Adiós al amor o apenas un cambio de fecha? Ricky Martin pospuso su boda, cuenta la crónica de varios medios del mundo, con su novio Juan José, y los rumores no tardaron en llegar. Crisis y hasta terceros en discordia. Sin embargo, el puertorriqueño argumentó problemas de agenda. Quiere tomarse un año sabático, Ricky, tras el casamiento, pero no se lo puede. No queda bien, Ricky, que digas que es un problema de agenda. Porque es peor. Es peor, ¿o no? Pero ¿qué va a decir? ¿Problema de salud? No, pero acá lo que me están contando es que él tiene una serie de... gente cercana a Ricky Martin. Gente cercana a Ricky Martin. ¿Tenés acceso a Ricky? Sí, por supuesto. ¿Me llevas un día? Tenemos acceso a la discográfica que lo representa, lo cual nos da mucha data para contar. ¡Apa! Bueno, y lo que me cuenta es que tiene una serie de recitales en Las Vegas que va a ser producción de Ricky Martin, que es un show nuevo que se le ocurrió ahora, en el último momento, que es una bomba que va a sorprender y que tiene esta serie de recitales y por eso habría suspendido. Claro, pero, te adiciono esto, también lo que me dicen es... Y ojo, porque Ricky Martin, antes que todo, es Ricky Martin. ¿Qué quiere decir? Que si el novio viene a hacerle un celo, lo que sea, antes está el ego, él como artista, antes que su novia o que su pareja y demás. A ver, en realidad apareció en el Instagram de Ricky una foto en cueros donde él escribió, además, una buena dosis de oxígeno. Sí. Y eso hizo pensar que él pediera oxígeno significaba que quería estar solo. Pero lo que generó la crisis... en el futuro matrimonio de Ricky Martin, lo cual lleva a la suspensión de una de las bodas más comentadas del mundo, es una foto. Y nosotros te vamos a mostrar esta foto. ¡No! ¡No! ¡Esta foto! ¿Qué esta foto? ¿De quién es esa esta nalga? Foto. En realidad es la foto. A ver. Porque en realidad necesitaría, señor director, por favor, que usted quite zoom. El graf. Ah, quite yo pensé el graf. Que zoom. Ahí porque sin el graf vamos a ver la prueba del delito que lleva al odio, a la furia de...
El novio de Ricky, no es la... No, eso, la esa no es la cancha de Chicago. Esa de todo, esa captura. Esa es la prueba del dedito. Ahí tenemos la prueba. Ahí tenemos la prueba. La cuenta se llama Hard Guys. ¿Y? Es una cuenta que muestra muchachos siempre duro. Con excelente lomo. Y de casualidad la bicho. Sí. O es casual. O es casual. ¿Viste cómo consigo la bomba? Yo me las ingenio. ¡Bravo! De casualidad estaba viendo yo. Y de repente encuentro. Claudio, te pido encarecidamente que me arrime la postura. Bancame en esta. Bancalo, porfa. Esta Dale. Cuenta de Instagram muestra esta foto. Qué bueno. ¿Y quién es el primero que la IKEA, que pone like, lo cual descubre el novio de Ricky Martin y se arma la hecatombe que tendrá repercusión mundial? Ricky Martin le pone un me gusta no. a esta foto. Pero quiere decir que los dos miran la misma claro. página, ¿eh? No. Porque si no, no lo descubre. Claro. Unos cuantos somos los mismos. Bueno, pero para, no está mal mirar la página. Lo que está mal es ser Ricky Martin y likear algo así. ¿Por qué? No. A ver, porque que justifique, que justifique. Ricky Pablo. Martin no es un ciudadano común y menos en las redes sociales que está tan expuesta. Él no puede estar likeando alguna pero para, foto. Pero para, ¿por tal, no? vez, tal vez. No, es mi querido, tiene que estar. Tal vez es hincha de ese equipo. ¿Por qué? Que pensar que le está poniendo un like por claro. el juego que tiene el jugador. Exactamente. ¿Vos decís que es una foto de hincha de fútbol? Escúchame, claro. tranquilamente puede ser una foto del ascenso a la cancha de Flandria. No, eso es tranquilamente puede ser. Es rugby esto. Digo, es un caretaje. ¿Por qué? Porque si los dos miran y uno tiene los bobelinos para decir, loco, le doy un like, el otro es un tramposo que lo hace escondido. No se mira, bobelino. Ojo. No se mira, permiso. Instagram ahora es chivato. Chivato quiere decir... Instagram ahora es chivato. El chivato te manda al frente. No se te manda al frente porque en las notificaciones, si un ejemplo, Ricky Martin y el novio se siguen, sí. el novio puede ver lo que likea, pero por las notificaciones que le llegan, no porque él tenga la misma página, ¿entiendes? O sigue la misma página. Ahora, ¿y por qué por ser Ricky Martin no puede entrar, que de hecho puede entrar no es la primera vez que lo hace? Entrar a una página. Porque si pones me like. Gusta, pasan porque, cosas como esta. ¿Qué pasa? Pero por ahí lo hizo a propósito. No, por ahí no hizo ¿para qué lo va a hacer a propósito? Para no casarse. Ah, vos decís que fue un boicot. Sí, El tipo boicotea el matrimonio porque sabía que el novio iba a mirar la página. Rodri, cuando a los técnicos vos lo querés echar de fútbol, ¿sabés qué le hacen? Le rajan el preparador físico. Claro. Entonces el técnico dice, no, yo me voy. Ahora lo mismo, vos no te querés pero, casar, le das like a una foto. Ojo claro. que puede sentar un precedente peligroso este. A ver, no tiene nada de malo ponerle un me gusta a una foto de un chico lindo, una chica linda. ¿Cuántas relaciones, Héctor, no han tiene... arrancado poniéndole me gusta a la foto del otro? ¿Cuántas? Pero son muy inseguras. Mirá, Polito y Barbita. Paula, pero querido. No puede ser. ¿Cuántas se han roto? ¿Y cuántas se han roto? Porque hay cosas que no van. ¿A vos te gustaría que tu pareja le ponga un like a tu vecina? No, no me pelota. No te molesta en absoluto. Y no tiene por qué molestarlo porque no lo conoce. Es una No sabemos si no lo conoce. No lo conoce. Es una página que está dedicada a los chicos que le gustan chicos y punto. Y que a Ricky Martin le gusten los chicos no tiene por qué esconderse. Pero ¿sabes cuál es la cantidad de gente que, por ejemplo, en su Facebook tienen la privacidad que su pareja no pueda ver los comentarios que hace? ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede. Esto me lo contó un amigo. Vos podés cambiar la privacidad y no ver la interacción que tenés con nadie. ¿Cómo tenés que enfrentar? Facebook ha destruido varias parejas. Sí, claro. Escucho y siento que hablan de Ricky Martin y el novio como si fueran Evangelina Salazar y Palito Ortega y tuviesen ese nivel como de comportamiento intachable, digamos, sí. a lo largo de las décadas de matrimonio, así, intachable. Aquí hay fiesta permanente en la vida de Ricky Martin y en la vida del novio, y del anterior novio también. Estoy muy de acuerdo con Alejo, creo que no se quiere casar, porque este, lo dije hace un rato y lo vuelvo pero a decir, si él es le un microfonero. Casamiento. Este es un microfonero, el anterior era un economista que tenía la misma cantidad de plata que Ricky Martin o incluso más. Y este no, es un artista que un día yo entré, hablando de páginas, entré a la web de sus obras de arte. ¿Cómo investigan ustedes? Me desintegré del espanto de obra artística que provoca este pibe. Yo creo que se lo quiere sacar de encima. Para mí Ricky Martin termina volviendo con las mujeres. ¡Vení, Ricky! ¡Vení, volvé! ¡Hacete amigo! ¡Te esperamos acá!
Sí, porque ya cuántas malas experiencias va teniendo. Sí, claro. Pero son muchas. Dicen que el hombre que prueba su mismo sexo no vuelve más con la mujer. Ah, bueno. No, en el caso de Ricky. Chicos, es una máxima. ¿Cómo sabés ahora que si vos tenés mala suerte con la mina vas a ir con los tipos? Sí, algunos dicen que sí. Bueno, no sabría decir. Pero qué atrasado que yo. Uno que dice, no, este estuvo con 150 minas y ahora está probando. No, pero perdón, atrasa ese pensamiento. Hoy puede ser que pruebe con hombres, con mujeres, va comiendo salteado, tranquilo. Claro, no te caes, no te caes, no te caes, Paula. El pansexualismo es lo que va en este momento. Comer salteado, querida. Si comes todos los días milanesa con papa frita, hay un momento donde te va a dar asco la milanesa con papa frita. Por favor, te pido lo que no pasa a Guillermo y a Corta con una ensalada, no, vas comiendo salteado. No, cada uno tiene su gusto sexual y ahí va. Bebé, yo tengo 8 años comiendo salteado. No es un día con uno, otro día con otro, un día con otro, otro día con otro. O sea, la vida sería... Vos tenés claramente tu gusto. Qué hipócritas que somos acá todos, ¿no? Cada uno tiene su gusto, querido. Está bien, se apaga la cama, está bien, corta. Una suma de compartimientos estancos es la vida, digamos, para vos. No, a vos te gusta la milanesa, comé milanesa. A vos te gusta los fideos. Qué aburrido, Paula, no quiero ser tu chiquita cuando empieza a comer sola. Es el problema. Hay algo que yo no entiendo. Hay una cosa que están hablando de la sexualidad como si uno pudiera cambiar de rubro y decir, bueno, hoy quiero comer hombres, mañana quiero comer mujeres. No es así. Claro. Uno es bisexual, el otro es heterosexual, y el otro es homosexual. Y elige, es una opción de vida. Yo no creo que se pueda volver a, como dice, vuelven a las mujeres. ¿Qué volver a las mujeres? ¿Qué te impide, Marce? Pero ¿qué regla se lo impide? Siquiera. ¿Pero qué regla se lo impide? Pero no digo que lo impida, no lo impida. Es una elección que hizo una persona. Es un pacto de sangre. Estamos siendo muy frívolos. Es una cosa de loco. A ver, terrible. Ay, a ver. Callado. Uno ama. Uno ama. Y no importa el sexo de la otra persona. No te cree nadie con esa cara. Señoras y señores, ponemos el casco de vuelta porque hay más bombas para este boletín. La cirugía que incluye a una mega famosa, pero sobre todo mega escultura corporal. Pues ¿qué se tiene que tocar? ¡Qué cuerpo! Ese cuerpo. La venta, por favor. Se puede tocar en ese cuerpo que es perfecto. Todo se puede tocar. No, uno la ve y dice, sinceramente, bueno, uno la ve y dice, tal vez eso se lo podría tocar. ¿Vos decís? Sí, yo lo he pensado. ¿Qué es la cara que la tiene tapada, no borrosa? Y la cara para no saber quién es. La cara para no saber quién es porque estamos haciendo una bomba enigmática, Cristian. Se operó toda la cara para hacer otra. Digo, poneme la cara de Angelina Jolie. Pueden empezar a preguntar para saber quién es la famosa que se operó. A ver, es actriz. Recientemente. Ha actuado ocasionalmente, ¿no? Sí. Está, yo creo que está queriendo, aparte de actuar más. ¿Pero dramática o...? No, pero a veces llorás cuando... No, dramática no. No te diría que la actuación es su principal ocupación. Lo ha hecho y lo hizo con una temporada del año pasado. Sí, ¿no? Teatral, de verano. ¿Qué ha estado, en Córdoba o Mar del Plata? En Córdoba. El cuerpo engaña, ¿tiene menos de 50 o más de 50? Dale, menos de 50. Más de 50 con ese cuerpo me necesito ahora. Puede haber, ojo. ¿Ese cuerpo te da más de 50? Bueno, Adriana Aguirre, engaña, chicos, tiene un vaso. No, pero mirá esa piel. No es Adriana Aguirre. ¿Ya tiene varias operaciones? ¿Perdón? ¿Tiene varias operaciones ya? Yo creería que no. Yo creería que todo eso está tallado a mano, pero a mano de ejercicio. ¿Y ustedes tienen el teléfono de esta chica? ¿Cómo? Pará, por favor. Es un programa familiar. A ver, dale. La hora. Empezó como modelo. Espera que me pregunte algo franco. ¿Estás sola? ¿Estás sola? Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, pero oficialmente estás sola. Hasta donde yo sé, estás sola. Tengo una pregunta. ¿Se va a poner o se va a sacar? No, se lo cambia. Se lo cambia. Se lo cambió ya. Se lo cambió. Ok. Está hecho el cambio. ¿El sexo? No, el sexo no. No piense siempre lo mismo. Ahora, esa chica muestra un distinto cuerpo en cada una de las distintas fotos. Suele instagramearse mucho y suele photoshopearse mucho. No creo que se photoshopee. No sé. O es un lomo. O sea, uno la ve y tiene ese lomo. No le hace falta. Tiene ese lomo tallado. Sí. Tallado. Y se instagramea mucho. Cuando era... ¿Habla? Sí. Habla, pero a nadie le importa demasiado. No seas así. Es muy querida. Es muy querida. Y es muy talentosa. No, también. Hay que decir, es una vida muy humilde, ¿eh? Muy humilde. Sí. ¿Conduce algún programa? Laburante desde base. Y aparte te voy a decir una cosa. No necesita, creería que de las pocas famosas de este país que no necesita retocar nada para subir a Instagram. Estos filtros que hay. Sí, pero no necesita. ¿Es trabajadora? Porque suerte se ve que tiene.
No, no, pero... no, lo ha luchado, ¿eh? Lo ha... Ay, ese los chistes de Martín. ¿Hace mucho canje? Cuando... No, no bueno, hoy día, igual, ¿quién no? Se puede operar para hacer un canje, para dar una mano a algún médico amigo. A lo toque. No. ¿Cuándo usa algún programa? Creeríamos que no fue de canje. No, no. ¿Quieres saber quién es? A ver, ¿sabes quién es la famosa que se operó y por qué? ¿Se operó y qué parte se operó? En realidad se los voy a contar después porque... No, 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 no me dejes así. Me chocó esa pareja. Al principio mi personaje iba a ser una mina más nerd, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba a la que le pasan cosas con este pibe. Me costó al punto de decir, no sé cómo hacerlo. ¿Por qué haces esas dietas imposibles que después venís acá con 600 empanadas? Jimena Barón protagoniza por estas horas una bomba declarativa cuando ha afirmado que en realidad ella le chocó hacer escenas con Darío Barassi por su sobrepeso. Imaginamos que no lo dice directamente, pero lo da a entender. Cuando su personaje de bomba sexual, según su prejuicio, no estaría con una persona así. Y eso ya degenera una discriminación. Claro, dice como que le costó cuando le tocó. Que le chocó, ese es el término, sí. ¿No, Paulita? ¿Que claro, le que le chocó porque ella lo que dice es que el personaje de ella iba a ser como de nerd, porque Darío Barassi hace un personaje un poco sí. como de nerd, y con ropa suelta, como grande, y que se enamoraba del personaje de Barassi. Cuando definen que el personaje de ella va a ser como una bomba, así lo dice ella textualmente. ¡Justo una bomba! Una bomba. Sexy, le costó convertirse, digamos, a ese personaje, enamorarse del personaje de Barassi. Claro, le costó creerse el personaje. Qué raro, entonces no, ¿no? es profesional. Raro, qué raro, Franco. Es 100% discriminatorio, a mi criterio. Yo opino que sí, no es una opinión tan solo. Y además, en función de lo que acabamos de ver, además está amparado por el guión de la ficción en cuestión, que es Quiero Vivir a Tu Lado. Ya en el guión ves gordofobia. Ya en el guión ves que la historia gira alrededor de lo mal que es estar gordo o tener eso que es sobrepeso, que habría que seguir discutiendo cuando uno tiene sobrepeso y cuando no, porque la discusión es eterna y sin embargo no está dada ni aquí ni en ningún lado. Me parece, me resulta abominable e inaceptable de verdad, al 100%. Ahora, perdón, 100% el planteo es, ¿uno critica esta situación o es la ficción representa algo que pasa veamos una escena, ¿no? Veamos una escena y lo analizamos con todos. ¿Por qué? ¿Qué haces? Uh-uh. Me preguntaba dónde estabas, ¿no? Que desapareciste no. así. No, no, desapareció. Lo que pasa es que había unos papeles del Jimmy que yo le quería dejar allá para que firme y... Ah, estabas inaugurando a esta hora. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay olor a...? Yo me bañé. A repulgue. ¿Olor a repulgue? ¿Por qué hay olor a harina, huevos, queso? No sé. ¿Qué hace, Florito? ¡Que se quieta! ¡No, no! ¡Mirá que hacía eso ahí! Yo... ¿Por qué mentís? Yo no he mentido. ¿Por qué mentís? Yo no he mentido, yo... ¿Por qué haces esas dietas imposibles que después venís acá con 600 empanadas? No, bueno, la empanada me está pidiendo que me la coma yo. No estoy pidiendo nada. ¿Sabés qué pasa? Las comés y mañana venís de mal humor, hinchado, así que sos gordo, feo, que nadie te quiere. Yo no te voy a fumar así. Bueno, yo voy a ir tranquilo. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me hace manito? Poné la mano así. ¿Qué? No, qué asco. Primero. Y número dos, yo me voy a comer todo. Ni Me vas a agradecer muchísimo. No, las Loro, como por vos. Mira, te voy a odiar, ¿eh? Te voy a odiar. Soltá esto, te estoy diciendo. Soltá. Si vos comes, yo como. Soltá. ¿Qué está pasando acá? Bueno, esto data de ya bastante tiempo. Después la relación de ellos empezó a crecer desde los hot. Ella tiene sueños eróticos con él, situaciones que se van dando. Una relación bastante... Bizarra, rara. Pero, bueno, ahí tenés donde la cosa se va poniendo un poco más hot. Pero, a ver, vamos a leer la declaración exacta de ella. Grabo más que nada con él. En un principio me chocó esa pareja. Al principio mi personaje iba a ser una mina más nerd, como contaba Paula, con ropa holgada, pero al final terminó siendo una bomba. Qué raro que le den ese personaje a Jimena, ¿no? Le podrían dar el papel de nerd. Bueno, a Darío no lo conocía y teníamos siendo como esos compañeros que parece que se conocen hace años. Es un placer, la historia va cada vez mejor. Hace muchos años que no la paso también grabando, me río mucho, pero confiesa que le chocó cuando empezó. Claro, falta la parte que dice no sabía cómo construir el personaje. Me costó al punto de decir no sé cómo hacerlo. Todavía no lo construyeron bien el personaje. Lo que acabamos de ver... Perdón, es una opinión personal como espectador. Hasta mal actuado. Parecía un acto de colegio de quinto grado. Eso, digo,
no solamente desde el guión me parece que le erraron, sino también con los estereotipos que están mostrando. Guillermo preguntaba antes si esto es un reflejo de la sociedad y por eso llega a la tele o al revés. Para mí la responsabilidad del medio es este tipo de guiones. En el 2017, montando un personaje con el gordo al que le hacen bullying, porque eso es bullying. Eso, en la novela lo toman como él está atravesando, el gordo que no para de comer. Pongamos un poco en contexto, en la escena que acabamos de ver, él tiene un problema, ¿sí? Que no puede controlarse con la comida, y la chica trata de cuidarlo. Sí, poniéndole un chicle en la mano. Porque le está sacando las empanadas que se está comiendo. Bueno, pero entonces escriban un guión donde baje una línea adecuada. No, claro, sí, lo ve tu abuela. No importa. Tampoco lo ve tanta gente. O sea, no tiene que ver con la repercusión. Tiene que ver con que vos tenés el poder de decisión. Sí, tiene que ver con la repercusión, porque si no, no hacen la tira. Pero, si no, tiene repercusión. Pero como si no funcionan los personajes, los matan, tienen un accidente en la ruta y se mueren los dos. Podés ficcionar otras situaciones que no estén basadas en reír. Por lo visto, no pueden ficcionarla. Bueno, tal vez también que, o sea... También no entremos en el camino de porque estamos hablando de una persona que está excedida en peso y de una persona que está delgada, no podemos hablar de esos temas, porque esos temas son temas que suceden. No podemos ponerlo en ese lugar, me parece. Bueno, digo, la crítica bárbaro, es para pero el vos lo estás poniendo bueno, en un término de que no se puede hablar. La tira refleja la realidad. Hay dos planos. Un plano es el plano de la ficción que acabamos de ver, que a mí me resulta inaceptable, pero otro plano es la declaración periodística. De eso, claro, son cosas distintas. Exactamente, afuera de la ficción, es de una revista y esa reproduce en todo caso lo mismo que la ficción albergó. A mí no me llama la atención porque en ese canal está Cuestión de Peso, que para mí es un campo de entrenamiento militar. Si eso mismo ocurriera hoy en la Argentina con la clase social, con la identidad de género, con la orientación sexual, con tu procedencia, con tu país de origen, etcétera, no sería aceptado. Pero con Cuestión de Peso se acepta y nadie, dice nada. Ese programa es increíble, es maravilloso que esté al aire. ¿No es ayudar a la gente obesa? Para nada, en absoluto. Mirá. En absoluto, para nada. Primero que es un mega negocio, en primer lugar. Sí. Ahora me van a decir, toda la televisión es un negocio. Hay que ver por dónde, exactamente. Hay que ver por dónde funciona ese negocio. ¿Qué se utiliza para hacer negocio? ¿Qué se utiliza? Exactamente. Y por otro lado, porque la categoría sobrepeso o exceso de peso, ¿por qué no la discutimos fuertemente? ¿Qué vamos a seguir funcionando con una tabla que dice cuándo tenés sobrepeso según hace 150 años la humanidad? Verdaderamente, ¿eh? No, lo que pasa es que una persona que tiene sobrepeso como Barassi no coincide con vos. Bueno. Porque él dice, por ejemplo, tuitea una nota de un portal, Primicia Ya, y dice, sobre el romance de su personaje con el de Jimena Barón puede pasar en la realidad. Y él tuitea, ja, me mata, no a mí, pero en el mundo hay 1000 redondos y floros y estaría bueno que se animaran. Si nuestra ficción sirve para eso, genial. Claro, su personaje se llama Redondo, de apellido. Floro. Y Floro es Jimena. Exactamente. Ahora, la sinceridad, en la parte periodística, digo, pues la entrevista está buena, deja muchos títulos, de hecho, estamos... ¿Hasta qué punto también cortarle la posibilidad a Jimena Barón de ser sincera? Porque ella está, digamos, en la nota, está expresando bueno, algo por eso nos preguntamos que evidentemente siente. Es discriminación. Bueno, lo dijo. Capaz, si lo siente y lo esconde, bueno, por no ahí... Solo, incluso no solo puede lo haber siente, hablado sino con que él ella, también. A ver, ella es cultora de su cuerpo. Digamos, trabaja físicamente mucho, Jimena Barón tiempo. La conozco hace mucho tiempo. Y Jimena Barón, me extraña que esté hablando y discriminando, no sé, según lo que dice la nota, porque Jimena Barón hace 3 años antes, o 4, no me acuerdo, era tremenda rellenita y comía bastante. Entonces, no sé, ahora, ella bajó de peso cuando terminó su relación con... ¿Cómo se llama? A ella le cambió mucho el cuerpo cuando bailó por un sueño. De la depresión, se volvió un cadáver y después tonificó, pero ella siempre tuvo problemas de que comía mucho. ¿Cuáles fueron las parejas de Jimena? Todos deportistas o gente muy flaca. Bueno, pero ella no era tan flacante. No tiene un hábito... de tener cerca, quizás, alguien con... Bueno, pero tampoco la parece, pero tampoco juzguemos a una actriz, porque ella está hablando de su personaje, sí, desde lo actriz, le cuesta con la vida personal, personaje. Que ella le guste en alto, no, bajo, pero, no, alto, pero ella está hablando de su ficción. Pero no tiene una relación directa con gordos, por lo visto, para generar una relación de pareja. Pero vos fíjate cómo ella hace esta disquisición. Dice, cuando el personaje mío era pensado para una chica nerd... No tenía problema en enamorarse de un nerd. ¿Qué como es el nerd? ¿Ser perdedor, por ejemplo? No, es medio encerrado. No, ya sé lo que es, pero a ver, digo, ella dice, significa? Pero cuando me hicieron hacer una bomba sexual, cuando me convirtieron en una bomba sexual, me chocó esa relación. ¿Por qué? Porque una bomba sexual no se pondría de novia eso con un lo que, eso es lo que... No, y además, eso es lo que habría que debatir. Porque ella asocia bomba sexual y dice otra frase que a mí también me chocó, que es, pensé que el personaje iba a tener ropa holgada.
como si no se pudiera hacer una bomba sexual. Como que si eran dos gordos ropa, estaba bien. Exacto. Igual para mí, de fondo hay un pensamiento real. Ella tampoco está hablando de qué es lo que se puede o no se puede. Me parece que lo habla también desde su lugar de actriz. Como actriz a mí me pasó que me costó, porque quizás ahora porque digo, toda su carrera no le tocó hacer algo así, perdón, y bueno, y fue algo nuevo. ¿No es algo que habitualmente se escucha cuando estamos en una reunión social? ¿La bomba no puede salir con el gordito? Porque sí, también hay que ponerlo, sí, en términos, obvio, de realidad. Es decir, hay mucha gente que tiene ese criterio cuadradito de que yo estoy bárbara, no me voy a ofrecer. O sea, entonces, lo que está tratando de demostrar también la novela puede ser, más allá de los dichos de ellas con los cuales no coincido, es que esa relación se puede dar, uh-huh, ¿entendés? Se da como se da, ella podría controlarlo, hay que ver en para qué contexto, que no engorden. Que, bueno, por eso, pero digo, no seamos tan hipócritas de decir que eso no sucede en la sociedad, porque no, discriminamos permanentemente sociedad, a cada paso que damos. Pero genera el personaje, digamos, si vos querés mostrar en una serie que sale en el prime time una pareja de un gordo, sí, y una flaca. Mostrar. No, mostrá el personaje, dale, pero no le pongas en el guión. ¿Se llama Redondo de apellido? Yo no veo la novela. ¿Se llama Redondo de apellido? Sí. Me parece una cargada. Me parece una cargada, pero por supuesto. Ahora hay mucha gente que se llama Redondo y se agorda. ¿No te da, pero no te choca? ¿Vos no crees que en el mundo hay mucha gente que se llama, sí, Redondo y está excedida en peso? Pero por eso lo ponemos, que pero por eso lo ponemos en el prime time. Hay una elección, bueno, acá. Pero no se puede torcer la balanza para el otro lado. No se puede generar la situación sin el grotesco. Es una comedia. Sí, no, pero eso es una falta de respeto. En tono de comedia entra todo. Mira, hoy hablaba con Daddy Brieva. Y Daddy Brieva me decía, es muy difícil hacer humor hoy en día con el ojo metido, porque el humor siempre va por el camino más desagradable. No comparto. Eso es cuando te falta inteligencia. Yo creo que no. Porque con lo cotidiano no puedes hacer humor. Hay una generación gigantesca de humoristas nuevos, por ejemplo, en Instagram, por citar una cuestión, digamos, no exactamente de la televisión o del mundo tradicional del espectáculo, que no incurre en ese tipo de delitos y siguen adelante igual y hacen productos muy sofisticados y buenísimos. Sí, y a mí me parece que, lo lamento, sí, hay hipersensibilidad, diría Daddy Brieva o tantos otros. Sí, es verdad, hay hipersensibilidad. ¿Sabes qué? Esforzate. Si tenés esta bendición de poder trabajar de esto, te tenés que esforzar muchísimo. Mira, yo tendría que hacerle un juicio a Tinelli porque hace 30 años me dice, nana, dejate de joder. También en el barrio existía el colorado, el gordo, el petizo, el flaco, la nana, la chueca. No jodamos, chicos. Pero el problema no es decirte nada, ¿eh? Al final todo, llega un momento que. Bueno, chicos, Marcela está parada en este momento. Bueno, entonces tendría que ahora ponerme, enojarme, pararme y pegarte una trompada, pero digo, hay momentos que no exageremos. Pero cuando tenemos para ver otra escena de la novela, a ver, de a ver. Floro y Redondo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, ya. Me voy a quedar acá, no voy a ver acá cómo comes de bronca, de angustia, cómo te atragantás. ¿Por qué? ¿Terminaste ya con el discurso? ¿Sí? Guaya, soy insoportable. O sea, si de repente yo decido dejar de comer, que el alma es buena, que el gordo es divertido, qué sé yo, estoy comiendo que no coma. ¿Decidiste qué crees que no? No, pero no esto. Lo que hagas, hacelo por vos. Hacelo porque tenés ganas vos, no porque sos el felpudo, tarado de Jimmy o por Irupeo, la primer gansa que se te cruza, porque encima sos tarado. Seguime insultando. Más frases hechas, ¿crees que coma equilibrado? Me vas a decir ahora que de repente tengo un bife de tamaño de mi mano. No soporto a la gente flaca que me viene a decir eso, no soporto. Déjame en paz, comer tranquilo, ya está, problema mío. ¿Qué? Hago dieta con vos. Pero, o sea, ¿vos realmente harías eso por mí? Bueno, ahí tenemos otra escena, distintas situaciones que se generan siempre con el mismo chiste, ¿no? ¿Qué acento quiere sacar de Brasil? ¿Tucumano? ¿De qué personaje hace? ¿Tucumano? Sí, por el acento, no porque mire la novela. Sí, algún lugar del norte. No sabemos bien. Siempre, además, en las escenas lo hacen estar comiendo. Bueno, pero es parte de la escena, está con una factura. A ver, Si el personaje tiene un problema de sobrepeso y la idea de la trama es que vaya hacia una dieta y ella lo acompañe, ¿qué va a estar haciendo? Es televisión, no le pidamos sutileza. Pero es medio morbo, es medio morbo decir, una persona recontra flaca le dice al obeso, te acompaño a hacer la dieta, ¿con qué? Perdón. ¿Qué van a comer? Lo mismo. Si el personaje fuese judío o fuese peruano, esta discusión sería otra hoy aquí y en todos lados. Claro. Lo que pasa es que todavía con la gordura podemos, porque todos somos muy correctos, efectivamente, y todos nos hemos vuelto muy hipersensibles. Entonces no discriminamos ni por orientación sexual, lo vuelvo a decir, ni por identidad de género, ni por procedencia nacional, pero sí con la gordura. La gordura es como la reserva de discriminación más destacable. Porque todos podemos ser gordos.
No. Sí, sí, te agarra una depresión y aumentaste 10 kilos. Mentira, y entonces no te transformás en un gordo. Está lleno de gente gorda que no se deprime. Y está lleno de. El no, país está lleno pero de gente cualquiera, gorda. Un judío, un negro, un boliviano, todos pueden ser gordos, un coreano, sí. Todos pueden ser gordos. No es una cuestión que vos puedas elegir o te viene como la bueno, religión. Habrá una bajada autoral también de este lugar. Por supuesto, ¿no? Esta es una ficción escrita por Carolina Aguirre que ya en las redes sociales manifiesta abiertamente en muchos casos su disconformidad respecto a esto, su molestia con respecto pero a su Carolina propio Aguirre está siendo feminista, claro. Perdón, siendo autoproclamándose Carolina Aguirre feminista. Yo creo que aparte tiene, digo, ella cree que es la protagonista de Sex and the City, ¿no? Además. Tiene ese vuelo, ese viaje, esa tarde. Además. Sí, bueno, pero... No, bueno, suscribe, no, quiero decir algo, realmente todos nos contradecimos todo el tiempo, siempre lo digo aquí, todos vivimos contradiciéndonos, nadie está liberado de la contradicción. Sin duda, sin duda. Sin número uno. Y pero acto seguido quiero decir, llama la atención, porque efectivamente aquí decían, bueno, hace poco escribió esta autora una denuncia de violencia de género que salió publicada en La Nación Revista un domingo, que fue muy leída, muy comentada por todos lados. ¿Qué tipo de feminismo es si en relación a la gordura o a los cuerpos también escribís y suscribís y firmás, es decir, adherís a esto? Uh-huh. Adherís a esto. Sí. Extraño, a por lo menos extraño. A mí me llamaba la atención, te dije lo de ese tipo que me llamaba la atención en esa nota, que fue súper sentida, sí. Muy comentada, como ella todo el tiempo hacía hincapié en que estaban 5 estrellas y perfecta y vestida con ropa de no sé qué. Sí. 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 Es su personaje, es como su personaje también, o sea, ella es así. Pero me parece, ¿es un personaje o realmente no, se la no cree? Sé, digo, pero ella vende eso, por lo menos en las redes sí, sociales. Sí, la verdad es que estaba pegando un tipo y vos estabas en un 5 estrellas. Sí, quizás también fue su forma rara. De no dramatizarlo, ¿no? Sí, no sí, sé. Pero eso le restó al reclamo, ¿eh? Lo que dice Rodrigo es cierto. No era digamos, un reclamo igual, ella estaba contando. Bueno, la frivolidad, a la denuncia, la frivolidad en el medio del texto y le resta un poco de peso a lo bueno, otro. Yo, sí, igual el tema de la frivolidad con la violencia de género, sí. hay una forma sola de decir sí. Yo sufrí violencia de género, tengo que estar llorando y casi de el libro de Elliot que habla todo el tiempo de marca para demostrar cómo era una generación en la década del 90, uh-huh. Entonces lo tiramos a la basura, porque realmente pero... no sirve para nada. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cultura, son cuestiones uh-huh. culturales. Vos podés escribir de una manera queriendo decir algo y no necesariamente vivir de esa manera. Ajá. Entonces, chicos, tiremos a TJ Elliott a la basura. Y también, podés escribir a la hora de ponerte a escribir un guión, me imagino que también podés, a propósito, buscar esto, el debate, la polémica, buscar el límite, generar que diga, bueno, a ver, y si no funciona, por ahí por va por ese lado, claro, y, por la ficción. Y también no nos olvidemos que estos guionistas que trabajan en esto escriben guiones para todos los días de la semana. No es el laburo cool del guionista norteamericano que tanto alabamos, que hacen 13 capítulos al año, un equipo de 30 guionistas y supervisores. A su vez, entonces está todo perfecto, todo el mundo controla los contenidos, cada chiste que se bueno, hace. Bueno, igual si estás en la responsabilidad de hacerlo, sí, lo tenés bueno. que hacer bien porque el público lo se merece lo mejor el mismo que respeto. Podés, lo bueno. bien, sí, lo mejor y que después, podés, por otro lado, llega el guión y muchas veces los actores y las actrices hacen con ¿perdón? Eso, lo apropian. Eso es lo que pasa. Recordemos el episodio del año pasado en Educando sí, a Lina. Sí, claro. Que hubo una la improvisación de Griselda Siciliani y de Jorgelina Russi. Jorgelina Russi. Eso no fue lo que yo escribí. Exactamente, que fue, digamos, una improvisación vinculada a una violación por sexo anal, lo digo así fuertemente, porque era muy fuerte la improvisación, era muy fuerte la escena, que bueno, se supone que se traspapeló, no pasó por edición, no lo vieron, etcétera. Pero ¿sabes por qué pasa eso también? Porque no son indirigibles los actores de televisión. En general, no dan 5 de pelota, se ceban entre ellos, se divierten, hacen lo que quieren y nadie los corta porque son indirigibles. Son insoportables. Pero también está el tema del número. Vos sabés que las tiras se escriben día a día y a veces se ríen entre ellos y creen que nos vamos a reír todo y no nos reímos. Por eso, pero digo, a veces se cambian las escenas porque el número no responde, entonces mueren los protagonistas, aparece otro, se enamoran, cruzados. Se va escribiendo en el día a día, por el mismo número también. Uh-huh. Y hoy en día, más que nunca, la televisión está terrible con ese tema porque los números son muy magros y todos lo sabemos. Uh-huh. Y en las tiras sucede eso. Entonces, lamentablemente, a veces estas deformidades surgen a partir de esa creación permanente, esa necesidad. ¿No? Esa necesidad, porque si vos me decís, bueno, yo escribo un guión para un año, y lo escribí hoy, ya lo terminé, y ustedes tienen que seguir todo esto, seguramente no va a haber cortes que no corresponden con la realidad. En una de las novelas del año pasado terminaban tomando agua de una laguna y resucitaban los muertos. Ah, los ricos nos piden permiso. Bueno, pero era así, chicos. O sea, esta misma situación podría ser la situación de un personaje que sufre de anorexia o de bulimia. Uh-huh. Sí. O que no come. Es decir, existe esa posibilidad. O sea, si vas a tratar ese tema, también lo tenés que abordar de una buena manera, ¿no? Exacto, no creo que nadie que tenga problemas de gordura necesite que alguien le grite o le diga, ¡ay, dejá la factura!
digamos, sí, lo que dice, tiene que ver con el registro que decía Guillermo también. Es bueno, está bien que pase, pero en la ficción, es ¿está bueno que lo digan? La película sí. Aquella que la chica se veía gorda en la televisión norteamericana, ¿te acordás? Que, sí. ¿Cómo era? Que Cameron. Cameron Díaz. Sí, Cameron Díaz. Bueno, la de Frank Lang. Bueno, entonces sí. Quiere decir que hoy en día esa película es inviable. Uh-huh. ¿Sabes que tenemos en el móvil? En realidad lo llamamos y lo convocamos por varios temas, pero sirve que charlemos con él porque creo que puede tener una opinión más que interesante. Está en pleno casting de Casa Valentina, que suma elenco, la obra de Muscari que ha sido un éxito, y él está desde la primera hora. Es Rolly Serrano y está justamente con Carolina, creo, o está directamente Rolly. Está con Caro. Caro, preséntelo. Qué bueno que estás con Rolly. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Estamos acá con Rolly, bueno, que les puede tener la barba ahora después de haber estado con Casa Valentina. Los dejan por un tiempito, pero bueno, con el gran éxito y estos vestidos de mujer también en la obra. Pero Rolly se va a sumar a lo que estaban ustedes hablando del tema de la televisión, ¿no? Jimena Barón, Darío Barassi. Uh-huh. Rolly te saluda. Hola, Carla y Rodrigo. ¿Cómo les va a todos? Rolly, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rolly? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy bien, contento con el largar esta gira extraordinaria. Ya de hecho, las primeras funciones hemos tenido que agregar otra función más y eso nos pone tremendamente felices y contentos. Es un éxito, es un éxito. Vamos a hablar ya de Casa Valentina, pero ¿sabes qué? Sabíamos que estabas en el móvil, te convocamos también para hablar de otros temas que ya van a venir, pero justo también estamos hablando de esto, que nos preguntamos si es discriminación o no cuando Jimena Barón dice que le chocaba, interpretando una bomba sexy en la novela de la noche del 13, tener relación con un muchacho con sobrepeso, como ese personaje que hace Barassi. ¿A vos cómo te cae? ¿Te cae discriminatoria la frase? No sé si quedó congelado. Discriminatoria. A mí me parece que es una estupidez. Digamos, yo le sumaría un puntito. Porque es como que si me tocara a mí, yo me sentiría aludido. Si me tocara a mí ser ese personaje del varón y ella dijera lo mismo de mí, me parece que es una chiquilinada, que es una estupidez, que es una excentricidad de alguien que... Y me enoja que los productores se lo permitan, digamos, porque es como si yo dijera, tengo que filmar una película, y mira, tenés que cruzar este vado de barro para llegar al otro lado, y el barro es importante, y yo dijera, no, ahí el barro, yo no me meto los pies en el barro. Por eso insisto, me parece una chiquilinada. Uh-huh. A ver, es una ficción que habilita un poco el tema porque la ficción misma propone la cuestión, ¿no? El personaje de ella se enamora y todo el tiempo le recalca a él que está comiendo empanadas, que por qué lo hace a escondidas, que se va a poner a dieta con él. Digamos, desde el guión también hay una búsqueda, una bajada de línea que ya de por sí es discriminatoria. Lo que pasa es que ella lo dice fuera del guión, lo dice en primera persona, desde su pensamiento, como actriz, ¿no? Sí, sí, por eso. Yo recalco el tema por eso. Me parece feo, horrible, digamos. Hay cosas que uno puede, digamos, que la producción puede respetárselo a uno, como diciendo, mira, esto yo no me animo a hacerlo. No sé, darle un beso a un sapo, ponele, ¿no? Como... ¿Te pasó alguna vez? Tener relación con un perro. Me decía, mira, no, eso ya no lo... Que te propongan hacer algo que a vos te parecía raro, que no te veías o no te imaginabas o te costó actoralmente... ¿Besar un sapo? No, no. Me ha tocado hacer cosas fuertes, de hecho en sí, porque muchas veces he hecho esos personajes duros, malos. Violento, he tenido que hacer cosas muy fuertes, pero no deja de ser un juego. Claro. No deja de ser un juego, no deja de ser eso, porque yo no lo estoy haciendo de verdad. Claro. Rolly, digamos, le das la verdad necesaria para que sirva la ficción. Claro, para que se crea. Rolly, si vos fueras Darío Barassi en este momento, ¿no? Viendo lo que estás opinando, ¿te sentirías ofendido o lo hablarías con Jimena? Y yo primero lo hablaría con ella. Decía, mira, ¿qué te pasa? ¿Tenés un problema conmigo? ¿Querés que pongamos un doble? Bueno, está bien, lo traigo a Brad Pitt. ¿No? Y que haga la escena, que haga de doble mío. Y después vuelvo yo. Claro. Sí. Sí, es ofensivo. ¿Es común que esto pase? Mira, yo pocas veces lo he visto. Es muy raro. Pero sí, muy pocas veces. Déjame aparte ejemplificártelo en el sentido que ella.
lo que hace hincapié es que ella iba a ser un personaje de ropa holgada, una nerd, y que ahí no le parecía mal enamorarse de un gordo. Que ella lo que le chocó es que el personaje se transformó, cuando armaron la novela, en una bomba sexy, y eso le resultaba chocante, como que una bomba sexy no se puede enamorar de alguien con sobrepeso. Lo cual empeora sus dichos, ¿no? Y claro, no, yo lo puedo dibujar tranquilamente, puedo encontrarle la motivación, pero de mil maneras. Ahora, cuando a mí me llama una ficción, para hacer una ficción, yo leo un libro y acepto un trabajo, acepto lo que se me pide y hago lo que se me pide. Trato de hacer crecer, que como es mi deber como actor, hacer crecer lo que a mí me dan. Puedo conversar algunas cosas que no me parezcan, pero en definitiva, la decisión la tiene la producción. Ellos son los que deciden qué es lo que vas a hacer vos o no. Claro. A menos que sea algo realmente desagradable. Ahora, si ella piensa que besar a este muchacho es desagradable, y bueno, que se dedique a juntar cartones, viejo, que haga otra cosa. Acá lo voy a prender el fuego a mi compañero porque dijo Rodrigo Lucich que los actores de televisión son indirigibles porque les das un guión y ellos hacen lo que quieren. ¿Esto es así? Decile cómo es. No, y bueno, es la... Pensá que yo soy de otra generación pasada de actores, digamos. Vos venís del teatro, Rolly, es distinto. La mayoría de los actores jóvenes de ahora nacieron en... Claro. Es una diferencia. Y la mayoría de los jóvenes actores ahora nacieron en la televisión. Uh-huh. Entonces, y eso es lo complicado. Ya nacieron con la cuchara de alpaca en la mano. Claro. Ahora, me voy a sumar a algo que decía Franco Torque y cómo los medios o la televisión en sí maneja el tema del exceso de peso, la gordura, cuestión de peso, lo que fuere. ¿Vos cómo lo ves a ese tema manejado en la televisión? ¿A través de cuestión de peso, a través de esta relación en la ficción? Mirá, yo creo que todo programa o toda ficción que ayude a reflexionar a las personas... me parece que está bueno. No me parece bueno otro estilo de programas, como por ejemplo algo que yo detesto militantemente, que son los grandes hermanos, que son personas encerradas en una jaula y trabajados como payos, digamos, ¿no? Porque le sacan lo peor. No así un programa de cuestión de peso, por ejemplo, que me parece... Inclusive yo he estado y asumo... Eso te iba a preguntar, ella participó. Vos participaste, ¿no, Rolly? Una, sí. ¿Qué? Vos participaste de cuestión sí, de peso. Sí, porque me parecía que... Una, porque fue una manera mía de devolverle a Cormillot todo lo que él hizo por mí. Uh-huh. Y otra, porque me parecía bueno, porque la gente en la calle... Me saludaba desde otro lado, o empezó a decirme, yo me empecé a cuidar como usted lo está haciendo... Claro, te tomaban como ejemplo. Claro, él lo que dice es como que lo toman por ejemplo. Como lo que pasa ejemplo. Es que sí, el parámetro de la alimentación, el parámetro de la alimentación no solamente tiene que ver con la gordura o la extrema delgadez, ¿no? Digo, estamos acostumbrados a comer muchas cosas que nos hacen daño realmente. Uh-huh. Y hoy en día eso se está poniendo en tela de juicio, más allá de los pesos, ¿no? Entonces me parece que la propuesta también habría que mirarla por el lado de aprender a comer. No, Rolly. Educarnos en muchos sentidos, no solamente en la comida. Absolutamente. Digamos que el tema del sobrepeso para vos es una lucha que es diaria, que vos la seguís encarando. Por momentos te pasa de, no lo digo peyorativamente esto, pero si es una realidad, tal vez darte por vencido, decir, bueno, ya está, esto va así. ¿Cómo lo vas viviendo en la diaria? Mira, yo al principio, al no tener conciencia, pensaba que la gordura tenía que ver solamente con eso, con ganas mías de comer, y yo lo resolvía diciendo, bueno, mirá, esto es lo único que me voy a llevar, ¿me entendés? El reloj queda a mi hijo, el teléfono también. Esta pancita me la llevo yo, es mía. Y de pronto, un día, descubrís que en realidad estás enfermo. Claro. Claro. Entonces, es en ese momento cuando tomás conciencia de eso, es que decís, tenés que modificarlo. Y en ese... Es una cuestión de salud más que de estética. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo va la lucha diaria para poder combatir una enfermedad? Digamos, ¿sentís que te gana todo el tiempo? Por momentos es una lucha... que te pones al frente. Es
es una lucha diaria, constante. Todos los días le tenés que ganar, todos los días le tenés que ganar. Y te das cuenta que cuando perdiste es porque no te sentís bien. Y cuando ganaste, estás mejor. Claro. Y vos hacés como una lectura diaria, decís, bueno, hoy pude porque estoy mejor anímicamente, estoy laburando, estoy ocupado, por momentos te viene el bajón y capaz que comes más. ¿Te vas como autorregulando? ¿Cómo lo haces? ¿Es automático? ¿Lo tenés que pensar? Sí, supongo que tiene que ver... Es muy personal eso. No es igual en todos. Yo supongo que un estado depresivo depende a lo mejor de muchas cosas. Yo hoy me siento un hombre completo, qué sé yo, no estoy en pareja, no tengo, pero sí tengo mi profesión, tengo mis amigos, tengo mi familia, mis amigos que me quieren y la gente que me respeta. Me siento completo en muchos sentidos. Y pasa a lo mejor por otro lado el tema de el estado de ánimo, ¿no? Y el que quizás en eso tengo que aprender a manejarlo. ¿Y eso se logra con terapia, con hablar con amigos, con familia, con seres queridos, con especialistas? ¿Es más interno? Suponete que no tenés que comer tanto y te llenás un plato así. Y un amigo o alguien que te quiere y te cuida te dice, che, ¿vas a comer todo eso? Puedo responder de dos maneras. Una, tenés razón, gracias, y retirás la mitad. O podés responder, déjame de joder, yo como lo que a mí se me canta. Depende el día, ¿no? Esa será, depende el día que te toque la respuesta. Ahora, Rolly... dame un segundo, sí. Franco, te espero, mejor dicho, te pido que nos esperes un segundo, que ya seguimos debatiendo y hablando de esto y de otras cosas, porque estás ahí con Casa Valentina y quiero que nos juegues también de esa gira. Ya seguimos con Rolly Serrano. Es la historia de un amor. Me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Es riquísimo, riquísimo. Cuánto amor, sí. ¿Qué enciende a la pareja en la intimidad? Para todos los besos que nos damos. Nos enciende la pasión, darnos un beso. ¡Bien! ¡Vamos! Me encanta esa pareja, es un amor, uno más. Me encantó esa pizca que metemos ahí, tantos tolitos. Les pinchamos el globo. Bueno, tenemos a Rolly en el móvil, está ahí conectado. ¿Nos escuchás, Rolly? Sí, perfectamente. Quería preguntarte. Estaba reflexionando en un momento. A ver, ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas? Perdón. Sí, te escucho. Que si a mí me yo creo que un caso no podría ser si tuviera que besar a una persona. Ay, ay, ay. ¿Cuál sería? Cuidado. ¿A Carla? Se te complicaría sobremanera, ¿no? Difícil. Nosotros hicimos una cámara oculta en la cárcel de Caseros, allá por el 2006. ¿Desnudos? No, estábamos con ropa, pero Rolly hizo que la pasara muy bien. Estuvo buenísimo. ¡Epa! Pero, no, porque ese lugar es tremendo. ¿Cuándo hacía tuperos? Sí, pero bueno, eran las cámaras cámara ocultas de Show. Es para ponerle... un poquito de pimienta. Está muy bien. Para ponerle un poquito de humor a la nota. Contame qué está pasando con la gira de Casa Valentina. ¿Renuevan personajes? ¿Siguen los mismos? Porque fue un exitazo en la calle Corrientes y en temporada también, ¿eh? No. Mira, tuvimos el honor de que nos acompañara Gustavo Garzón haciendo Valentina. Pero bueno, ahora salió un proyecto muy importante para él y nos tuvo que abandonar. Y se suma Mario Pasic, un genio absoluto. Sí, claro. Así que lo que está bueno de esto es que te renueva, es como renovar la sangre, ¿no? Y entonces nos aviva a todos de nuevo a estar con las luces bien prendidas. Y Muscari, que lo vamos a tener que bancar toda la gira. Muscari que es intenso, ¿no? Mira la cara, mira la cara. José es un genio, es un pequeño genio pelado y petizo.
Todo eso. Lo está discriminando. No, lo está discriminando. No digas. No empezamos ahora con la discriminación al revés. Bueno, lo cierto es que ustedes han encarado algo. Lo digo yo que tengo mucho pelo y soy alto. Sí. No, pero además ustedes con la obra también han encarado, digamos, la cuestión de las críticas. Es Cross-Dresser. ¿Cómo se dice? Sí, claro, son todos personajes que hacen. ¿Cómo se dice exactamente? Cross-dresser. Gracias, mi inglés es nulo. Entonces digo, donde se ha pensado que son travestis, en realidad no es así. Son hombres que disfrutan vestirse de mujeres en una determinada situación social. En esa ficción, puntualmente, son hombres, creo que todos heterosexuales, en la ficción, que gustan de esa práctica, que es una práctica que se está extendiendo y mucho en el mundo. No, porque les gustan los hombres. No, no tiene nada que ver con eso. Les gusta disfrazarse, vestirse de mujer, no es un disfraz. Vestirse de mujer cada tanto en ciertas situaciones sociales, por ejemplo, como narra Casa Valentina, en una situación de té, en una situación social concreta, claro. ¿Y ha habido de las reacciones del público alguna vez una cuestión que rozara la discriminación, Rolly, o siempre fue aceptado? Viste que a veces los cuchicheos, lo que puede decir la gente, gente que se pone nerviosa y empieza a toser. Viste que la gente del teatro apenas se pone nerviosa, empieza a toser. Ruidos. Por empezar, sí, entiendo lo que decís. Es impresionante lo que pasa con la gente. Por empezar, es una obra que podría haber sido una comedia liviana. Pero no, es una comedia muy bien hecha, interpretada por actores. Esos actores que son unos tipachos increíbles, son actores que uno está acostumbrado a verlos en la tele, en el cine y en el teatro, hacer esos personajes muy fuertes. Digamos, no son mediáticos. Entonces la gente le interesa mucho ir a ver a estos actores, a interpretar a estos seres autodenominados crossdresser, que son heterosexuales, que le gusta sacar su femenino afuera. Yo como actor, la primera experiencia que tengo cuando busco un personaje es fijarme adentro mío dónde está y sacarlo para afuera. En este caso, tuve que buscar mi femenino, esa parte que una, por una cuestión de cultura machista, jamás saca afuera, que tiene que ver con descubrir que en realidad sos sensible, que tenés capacidad para hacer un montón de cosas que normalmente los hombres no la perdemos porque somos tan básicos y tan rudos y tan rígidos. Bueno, la verdad que la obra ha sido un éxito y lo va a seguir siendo de la gira, así que te deseamos a vos elenco, y a todo el elenco y a la renovación con la incorporación de Pasic y todos muchísimo éxito y volvemos a tratar en cualquier momento. Gracias por acompañarnos desde el móvil, Rolly. Por favor, un lujo. Aplaudimos a Rolly Serrano. Gracias, Rolly. Gracias, Caro. Bueno, muy bien. Cerramos el tema. Jimena Barón puso un tuit, Jimena. Sí, que hace lo retuiteaba, ¿no? Héctor Rossi recién. Lo lee Paulita. Dice, estoy organizando cursos gratis para tejer a crochet para toda la gente que no tiene un carajo que hacer y rompe las pelotas. Info por DM, bueno, se lo tomó con humor, pero bueno, claramente. Hay otro, vos, Hay otro que dice, ahora dicen giladas de nuestra pareja. ¿Quieren que nos peleemos? Me tocó el mejor. Yo banco a mi galán a muerte, Barazzi pasión. Bueno, es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de los dichos de ella. Claro, evidentemente, en algún lugar metimos el dedo el dedo en la llaga, para esta reacción. Lo más importante es que está mirando el programa. ¡Claro! Le mandamos este beso. Lo bueno, y aparte ya que dice que es su galán, ya tenemos el informe para mañana. ¿Cuál es? Es la tercera en discordia en el matrimonio de Barazzi. Imagínate. Bueno, ahí está el tuit de Jimena Barón. Vamos a ir con el tema, pero tenemos que saber quién se operó a sus cascos. ¡Ay, por Dios! ¡A sus cascos! ¿No te esperas un poquito? ¿Y qué hacemos con lo de Pico Mónaco? ¿No tenemos tiempo? ¡Ay, lo de Pico está bárbaro! ¿Pero cómo vamos a hacer? ¿Lo tenemos en 5 minutos? ¿Se nos complica? Una cosita de nada. Porque, a ver, mira esto, por favor, antesito. A ver. Se apuran, tenemos que decir la famosa que se operó. En este caso, la napia. Sí. La nariz, tiene un cuerpo perfecto. La nariz no es imperfecta, pero tal vez. No sé si desentonaba la nariz. Es hermosa. Personal. Ah, a mí me parecía. Yo banco esas narices. A mí me cuesta la operación. Le de quedaba nariz, muy linda. Te cambia su todo. Nariz. Te cambia la nariz. Y la nariz te cambia toda la facción del rostro. Sí. Pero bueno,
hay gente que tal vez dice, no, me lo operaría, le genera... Bueno, la nana peguera se operó la nariz. Sí, yo me hice, me recorté ¿en serio? La punta, pero no mucho. Yo me la quiero enderezar, pero vos tenías una napia importante, nana, también. Sí, lo que tenía era que se me caía en la puntita para abajo y me molestaba cuando estaba de perfil, entonces claro, me levantó acá. Pero bueno, no era por porque no la tocó mucho de largo, ¿eh? La de ella era más aguileña, pero de todas maneras, yo no la hubiera operado. No la hubiera operado, no sabemos los motivos, ya los explicará ella, pero se operó la nariz, porque era lo único que podía tocarse en tal caso de ese cuero perfecto. Nuestra compañera aquí, conductora del canal, Maggie Bravi, y esto es una... Que se operó la nariz. Digo, algo, mirá, o sea, lo que es bomba absoluta. Es una de las mujeres que me tiene enamorado hace años. Yo ya lo dije, no, pará. Por Maggie Bravi, la corto con toda. Corto con todo. Son todos los días decirlo. Me pongo de novio y ya está. No hay horas de escape. No, no, pero Maggie. No hay una que se desescape. No me importa. Vos decís lo que quieras porque te digo bolilla. Maggie es Maggie, pero se operó la nariz. Igual es perfecta, la queremos, la bancamos. Pero nos queda un minuto para este tema. A ver. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Riquísimo, riquísimo. Cuánto amor, sí. ¿Qué enciende a la pareja en la intimidad? Para todos los besos que nos damos. Nos enciende la pasión, darnos un beso. ¡Bien! ¡Vamos! Y les encienden con un beso los dos, parece que el beso va para largo. Qué divino, porque están en lo nuevo, ¿viste? Que lo nuevo, el beso, bueno, después está, de 100 años... Ahí está la cuestión de la polémica. Es una pareja duradera, futuro, o cuando el beso se apague, como se amaine un poco, sí, se acaba la pareja. Yo siento que van a durar, ¿eh? Lo escuché hablar en esta nota, muy buen programa de Leo Montero, como este siempre. Programa. ¿Qué pasa? Lo escuché hablar a Pico Mónaco y la verdad sentí que hablaba con amor. Me gustó, lo compro y compro esta pareja. Estaba y creo que van por este más. Momento, estaba esperando. Es un peleté más en la vida de Pampita, este romance. Es tan solo un chivo más de una lista interminable de publicidades, porque toda su vida es un shock publicitario. Una vez enamorada, el próximo verano. ¿Qué enamorada? Después no me quieras hablar de amor. Basta de hablarme de amor. ¿Sabés? A partir de hoy no me hablas más de amor. En lo que está fallando Pampita es en tomarse un tiempo sola. No se la bancó, no se bancó la soledad. Pampita no se bancó la soledad. No, porque no se tomó ningún tiempo solo. Pero te equivocás. Elegís por despecho. Para Pico es el gran amor. ¿Por qué decís? Y porque él, cuando jugaba los campeonatos juveniles, por ejemplo, en Junior, él es más chico. Sí. ¿Quién salía en la tapa de la revista? ¿Quién era la mujer más deseada? Era Pampita. Sí. Y hoy la tiene Pampita. Bueno, para, ¿cuánta diferencia tiene? Ha tenido parejas importantes. 3-4 años le lleva. Sí, bueno, pero no es nada. Cuando jugaba el sub-15, Pampita ya era... Para mí hay amor que igual 5 o 6 años. Me dijeron que Pico Mónaco estaba buscando pista en el Bailando. Por no, tanto. A ver, Pico Mónaco ya demostró que es un cholulo perdido. Lo ha demostrado. Y que Pampita vive para el marketing. Igual después de Barrante. Después de Barrante, cualquiera puede ser el amor de... ¿Por qué? Pues un cachivache. Che, ahora se iba a poner lindo. Mañana lo seguimos. No, de verdad nos tenemos que ir. Sí estaba chocha con este tema. Mañana paro, pero no paramos. Estamos acá. Estamos 6 menos cuarto. Exactamente. 6 menos cuarto exacta. 6 menos cuarto, hacemos, viste, desvendemos lo que tenemos, hacemos el corte. ¿Viste? Y de 6 a 7 pegamos derecho. Correcto. ¿Qué hagamos con el TV de vuelta? Ay, sí, dale. Llámame, asterisco 2255. Llámame. Estoy casi igual, casi todo en el mismo lugar colocado. Gracias, querido Alejo Rivera, por venir. Gracias. Porque este programa es una bomba.